Buen día, ¿cómo estamos? Nosotros listos para empezar a recorrer nuestras chacras, compartir información, sobre todo para decidir bien en el día a día, y un dato que necesitamos en este momento, es cómo va a estar el tiempo, ¿qué dice el pronóstico? El viento soplará leve a moderado del sector noroeste durante la mañana, para rotar al sur y sudeste a la tarde. El cielo estará nuboso desde temprano en la zona sur y con nubosidad en aumento en el centro y norte. Las temperaturas mínimas aumentarán y estará cálido desde temprano en la zona sur con 24 grados de mínima y templado a cálido en el centro y norte con 22 de mínima. A la tarde, nuevamente estará muy caluroso, repitiendo con pocos cambios las temperaturas máximas del miércoles. Mucha información esta semana. Dardo Chesa, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, va a estar en Posadas, se va a reunir con la Sociedad Rural de Misiones para analizar un poquitito lo que se está dando en el país, fundamentalmente cómo estas medidas van a impactar en las economías regionales. Todo esto y más aquí. Nuevo funcionario, la semana que viene estaría asumiendo Nicolás Larrague como el nuevo subsecretario de Desarrollo Forestal Industrial de la Nación. En su agenda figura, entre otros temas, la modificación de la ley de incentivos forestales, cuya prórroga está siendo impulsada por las provincias, y el pago de las deudas pendientes con los productores. Nueva reunión, el martes de la semana que viene se reunirá en Santa Rita la Comisión Técnica de la Mesa Lechera Provincial. En la agenda de trabajo se incluye un repaso de las acciones que se llevan adelante para dar sustentabilidad al sector. Prueba Bitrenes. Este martes en Puerto Piraí se realizó la primera prueba piloto con y sin carga para determinar el uso de bitrenes para el transporte de carga en el sector forestal. El resultado fue bueno en cuanto a transitabilidad y operatividad. Queda pendiente los datos mensurados por Vialidad Provincial. Cronograma de pagos. La Delegación Misiones del RENATRE informó que para este mes de diciembre el cronograma de pagos de la prestación por desempleo será del día 21 al 29 de diciembre, sin importar la terminación del DNI. Asimismo, adelantó que, a partir de enero del año que viene, los trabajadores podrán acceder al pago de las prestaciones por desempleo las primeras semanas de cada mes. Capacitación en granja. Productores de la comunidad de La Oceana, de la zona de Itaimbé, Guazú, se capacitaron en aves ponedoras en piso. Se trata de unos 20 trabajadores de granja que concluyeron con sus cursos y ahora comenzaron a transitar la nueva etapa que les permitirá llevar adelante su emprendimiento. La directora de granjas del Ministerio del Agro, Liliana Sosa, especificó que en esta zona ya se hizo un relevamiento y para el 2018 se va a comenzar con la planificación, específicamente de la fábrica de faena porcina y a la producción de jengibre. Se hizo una prueba piloto con bitrenes en la zona de Puerto Piraí, concretamente en la ruta 16. Fue muy buena la experiencia. Ahora Vialidad Provincial evalúa un poco cómo están los puentes, que esa es un poco la clave para que esta posibilidad, esta propuesta se dé aquí en la provincia de Misiones. Fue la primera prueba piloto que se hizo en la provincia, en la ruta provincial número 16, entre el tramo, conforme el tramo que autorizó Vialidad Provincial, del kilómetro 1 al kilómetro 56, se probó un bitren perteneciente a la empresa Garuapé, Forestal Garuapé, que le presta servicios forestales a la empresa Arauco. Se probó este camión en cuanto a transitabilidad y operatividad sobre esta ruta, en vacío y en carga. Los resultados, que al menos en cuanto a transitabilidad y operatividad
en uno y otro sentido fueron buenos. Lo que estamos a la espera es de las mediciones que hicieron técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad sobre los puentes del arroyo Isla y del arroyo Embora, donde tomaron alguna información sobre cómo impacta este camión sobre estas estructuras, estos puentes. Bueno, una vez que ellos tengan estos resultados, ellos harán la evaluación correspondiente. El día lunes tendríamos una reunión entre los técnicos acá del Ministerio del Agro, de Industria y de Vialidad para hacer para evaluar los resultados en función de las mediciones que ellos, la gente de Vialidad tomó, ¿no? Esto es una primer prueba, creo que es la primera que se hace en el país con bitrenes forestales. Esto tiene que ver o es el resultado de una directiva muy precisa que dio el licenciado Pasalacqua a nuestro ministro allá en mayo del 2016, cuando en esa oportunidad el ministerio, conjuntamente con AFOANEA, organizaron las primeras jornadas de bitrenes para mejora de la competitividad de la producción misionera. Bueno, a raíz de ello se conformó una mesa de trabajo técnica, se fue trabajando y viendo cuáles serían algunos corredores que podrían verse como en esta, digamos, estarían disponibles para esta primera prueba. La habilitación de esto queda o le es facultad de las distintas jurisdicciones en las rutas de su jurisdicción. Por eso es que nosotros esta prueba la hicimos sobre rutas provinciales. Hay una decisión a nivel nacional de habilitar el uso de bitrenes en el corredor de la ruta nacional 14 hasta la localidad de Virasoro. Son competencias de nación. Bueno, en lo que es provincial, evaluará la provincia y tomará las decisiones, y también se verán cuáles son los requerimientos que en cuanto a infraestructura se requiera para la circulación de este equipamiento, ¿no? La liquidación de divisas por exportación de granos se fue la semana pasada de 227 millones de dólares, con una baja del 38,5% en comparación con los 5 días previos, aunque el último ciclo tuvo un día hábil menos por feriado nacional. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, en la comparación interanual la liquidación creció un 6% y el monto liquidado en lo que va del año asciende a 20.520 millones de dólares. El Instituto Nacional de Vitivinicultura informó que en octubre los despachos de vinos para el consumo interno cayeron un 6,2%, mientras que la venta de botellas se redujo 1,3% y la de Tetrabric cayó 12,3 puntos porcentuales frente a igual mes de 2016. Asimismo, la entidad detalló que en lo que va del año la baja acumulada es de 5,2% en volumen. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la cosecha de trigo en la provincia alcanzó 60% del total sembrado, mientras que el 94% del maíz se encuentra entre buena y muy buena condición, y la implantación de soja de primera llegó a 90% de lo estimado. El organismo entrerriano detalló en su informe semanal que las escasas precipitaciones han favorecido el avance en las labores de cosecha. El programa de soberanía hortícola realmente cerró con números muy alentadores, sobre todo teniendo en cuenta que la producción de morrones y tomate no alcanza al 2% y todo lo que se consume en la provincia viene de afuera. Estos números comparte Eduardo Auras. El cierre nuestro del proyecto de la soberanía hortícola dio frutos positivos, es decir, que en el mercado central entró muchísima verdura. Mucho tomate y pimiento de la zona, que realmente nos sorprendió, es decir, del programa, y aparte del productor independiente, que también, como vieron que el programa adelantó, también apostaron, y bueno, hoy la producción de tomate y pimiento de Misiones creció el doble o el triple de lo que era el histórico nuestro. En un día de la semana del mercado central entraron 1.200 cajones de tomate de la zona. Es decir, que es un equipo de tomate que entró de producción propia local, que es lo que nosotros buscábamos, que era aumentar la producción de ese tipo de hortaliza al mercado provincial, digamos. Lo que hay que mantener y fortalecer, es decir, llegar a más productores de la provincia y que los productores que están dentro del programa que sigan apostando a este proyecto.
este año fue la zona sur, el año que viene a ampliar la zona centro-norte, vamos a ver si el presupuesto nos da, pero la idea es esa, es decir, ampliar la zona y, bueno, y fortificar. Lo que sí vamos a ir haciendo con la Comisión Hortícola es todo lo que son las capacitaciones hortícolas, que también aportaron, fue un 50 y 50, la capacitación hortícola y la concientización de los productores aportó mucho a este éxito la producción hortícola. Todo el sistema hortícola provincial nuestro, que tenemos los altibajos, las temperaturas, exceso de lluvia, necesita altas inversiones. Entonces estas altas inversiones lo tenemos que hacer, aparte de poner dinero, tener buena capacitación, que es la otra pata del... Que es la clave. Que es la clave, que es la otra parte de la producción. Este viernes pagan Caja Verde. Este viernes estará depositado en la caja de ahorro de 14.500 productores de tabaco Burley y Criollo más de 364 millones de pesos que corresponden al pago del 50% de lo que se conoce como caja verde que estaba pendiente. El precio promedio se fijó en 10 pesos con 57 centavos y para los más de 15.000 kilos en 9 pesos con 29 por kilo. Bárbaro Enactim. El ex diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro asumió como nuevo presidente de la Asociación de Campesinos Independientes de Misiones. Fue electo durante una asamblea que tuvo lugar en San Vicente. Reemplaza en el cargo a Carlos Göring, quien el domingo último asumió como diputado provincial por el país. Chiesa en Posadas. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, estará este jueves en Posadas. Mantendrá reuniones con integrantes de la Sociedad Rural de Misiones, con quienes evaluará la actual situación económica y productiva del país, y en especial de las economías regionales. Y ayer decía que estamos en horas de balance, llegamos a fin de año, y un dato para analizar es lo que sucedió en la provincia este último domingo, la incorporación de 20 nuevos diputados al Parlamento Misionero y sobre todo la renovación de la Cámara en un contexto, como siempre decimos, complejo, difícil, con muchas expectativas de lo que pueda llegar a suceder o a ocurrir en el 2018. Por eso estamos hablando con Juan Carlos Argüello, que de esto sabe y mucho. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Interesante lo que se vivió el domingo, ¿no? Se abre un nuevo escenario, la oposición un poquito más reforzada, con más diputados de Cambiemos, el Partido Agrario también creció un poquito, y la renovación en la legislatura, que sigue teniendo la mayoría, la ratificación de Carlos Rovira como conductor del Parlamento. Y un debate interesante que apareció en Cambiemos, prácticamente un quiebre entre las opiniones y las posiciones políticas. Por la forma en que se votó. Por la forma en que se votó. Había una orden de Cambiemos, de la conducción de la Alianza Cambiemos, de que se vote en las provincias lo que había decidido la mayoría. La mayoría es de la renovación. Rovira propuesto como candidato a presidir nuevamente la legislatura y se rompe Cambiemos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo van a seguir las relaciones? Bien. Es difícil decirlo hoy, pero hay sanciones para los diputados que eligieron abstenerse a la hora de votar y no acompañar. Y que son todos del bloque de la Unión Cívica Radical. Uno del PRO, digamos, claro. Que venía, son los radicales más la diputada de Ziegler, más claro. Uno de del PRO que votó claro. También en contra. Votaron solamente dos de Cambiemos a favor de Rovira y eso produjo una crisis interna en un bloque que en teoría debería debutar claro. Haciéndose fuerte, con un posicionamiento distinto. Los pro puros están muy molestos con el radicalismo porque dicen no aporta a la gobernabilidad que nosotros estamos reclamando de la nación y que le pedimos a los gobernadores y diputados que acompañen las políticas de gobierno. Y en la primera de cambio, cuando se necesita un mínimo gesto de gobernabilidad y de respaldo, el radicalismo hace rancho aparte y decide votar en contra, o sea, abstenerse. Y una crítica muy fuerte también de Rovira a esta posición. Dice, bueno, ¿cuánto cuesta entender la voluntad popular? O sea, porque la voluntad popular decidió que la renovación siga con la mayoría, Rovira es el conductor de la renovación, lo lógico es que sea ratificado. Dice, ¿cuánto cuesta entender lo que decide la mayoría? Bueno, el radicalismo está
muy cerrado en una oposición que quiera hacer aquí en la provincia distinta a lo que reclama el gobierno nacional en el Congreso Nacional, en Buenos Aires. De hecho, se aprobó el dictamen de la reforma previsional, la reforma fiscal también la tiene de dictamen en Buenos Aires y se va a comenzar a tratar aquí en la provincia, con el respaldo de las provincias y de los gobernadores que avalaron el proyecto oficial, entendiendo que es lo que quiere el gobierno nacional, que fue votado para esto, o tiene la mayoría que decidió la ciudadanía. Entonces, en el ámbito nacional se pide y se da un respaldo que en la provincia no se reflejó, al menos en parte de Cambiemos, que habrá que ver cómo sigue ahora. El domingo había muchas caras largas dentro del PRO para con los socios radicales, y esto creo que va a marcar también la relación dentro de la oposición, o la oposición más grande que tiene la provincia, para el 2018, cuando hay temas muy calientes para discutir. La Cámara de Diputados comienza a tratar la reforma fiscal ahora y suspendió las vacaciones de todos. Claro. O sea, hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Hay temas que se supone que van a ser tratados en el Congreso Nacional antes del 31 de diciembre, que después tienen que ser ratificados en la, provincia. O sea, que puede haber sesiones en todo diciembre y también en enero para comenzar a aplicar las reformas en Misiones. El tema que son medidas fuertes, por otra parte. El tema clave que comienza a ser tratado primero es la reforma fiscal. Uh-huh. Y esto sí es importante para Misiones porque incluye algunas modificaciones de tributos que van a la baja. Totalmente. Que hay que ver cómo se compensa, ¿no? Hay que ver cómo se compensa. Cómo estamos hablando de mucho dinero. Sí, claro. O sea, todo lo que se toque va a terminar impactando en la recaudación provincial. Todo. O sea, todo lo que se disminuya va a impactar en la recaudación provincial. La teoría que domina en el gobierno nacional es que eso va a ser compensado por una mayor actividad económica. Exacto. Esa es la teoría. Habrá que ver primero si se reactiva la economía como esperan y cuánto tiempo demora en reactivarse, porque una cosa es, o sea, no es que bajan los impuestos y automáticamente la actividad económica crece. Primero tiene que ver el poder adquisitivo salarial de los prisioneros, el poder de consumo, y eso no varía. O sea, de hecho, se espera salarios a la baja, paritarias muy pequeñas para el 2018, que van a ir en línea con lo que también ofrece la Nación. Entonces, si no hay un mayor poder adquisitivo, no hay mayor capacidad de consumo, difícilmente la recaudación aumente por mayor venta que se produzca en algunos sectores. También hay que ver, esos detalles se van a conocer cuando comience a funcionar la Cámara para tratar ese tema, qué impuestos definitivamente van a bajar. Porque hay preocupación, por ejemplo, en el sector comercial, de que se mantenga, el sector comercial, que es uno de los principales aportantes, que se mantenga la alícuota del 3,5 para el comercio. Si eso sucede, digamos, la actividad económica va a estar igual. Yo creo que va a haber una pequeña reducción, pero no puede bajar la provincia todo. Claro, porque, y de golpe. Y de golpe, porque automáticamente se queda sin recursos. Claro. El gobernador dijo ayer en San Javier, donde inauguró unas viviendas, que la política fiscal es clave para poder sostener obra pública e infraestructura. Bueno, obra pública genera trabajo, infraestructura genera trabajo, y eso sí genera un efecto en la economía real. Digo, claro. Se mueve la economía con salarios, con consumo y demás. Bajar impuestos no garantiza que esto suceda, así que habrá que estar muy atentos a ver qué tipo de reformas y cómo lo hacen en la provincia de Misiones. La Nación ya tiene bastantes, varias controversias, porque hay impuestos, por ejemplo, en el cigarrillo, que bajan para las marcas más caras, pero suben para las marcas más bajas, las más baratas. O sea que hay una guerra interna entre las tabacaleras, que así como está visto, no parece afectar al Fondo Especial del Tabaco. Pero hay que ver cómo impacta. De hecho, que ya el sector está en alerta, ¿no? El sector está en alerta. Pero hay que ver cómo impacta en el consumo. Claro. Porque ahí, o sea, digamos, en los números redondos parece que no modifica nada. Pero si los precios de los cigarrillos más baratos suben, hay que ver cómo eso impacta en el consumo, y ahí sí va a tocar el Fondo Especial de Tabaco. O sea que también hay problemas con las bebidas azucaradas, también hay problemas con la carne, o sea, con el combustible, hay que ver los impuestos. Y la Cámara Argentina de Comercio, en línea con lo que sostienen los empresarios de Misiones y la Confederación Económica de Misiones, emitió un documento que se conoció ayer, muy duro con esta reforma fiscal,
por otro tema. Ellos dicen, está bien discutir los impuestos, está bien la rebaja de algunos tributos, pero hay una reforma clave que va a terminar perjudicando a las provincias más alejadas de la capital federal. Ejemplo, Misiones. Totalmente. Me refiero a los aportes patronales. La reforma que impulsa la Nación es que a partir de los hasta 12 mil pesos no hay aportes patronales. Digamos, en forma paulatina, para el 2021 debería desaparecer los aportes patronales para este monto salarial. El problema está en que, en el caso de algunas provincias, y después se pone un límite de 17% de aportes patronales. Misiones, por ser una provincia alejada, paga un promedio de 9,5% de aportes patronales, incluso un poquito menos en el interior. Una alícuota más barata porque está para la idea de generar equilibrio, competitividad entre las empresas. Con esta reforma se elimina esta exención y automáticamente se eleva a 17% de los aportes patronales. O sea que los empresarios misioneros, si sale tal cual la reforma como está siendo debatida en el Congreso, van a terminar pagando más de lo que pagan ahora. O sea que ahí hay un problema para las empresas y la competitividad de la economía misionera que todavía no aparece en la órbita del Gobierno Nacional. O sea, el Gobierno Nacional dice, el dictamen sale como está. Habrá que ver si en el recinto después los diputados puedan llegar a hacer algún cambio, alguna modificación. Vamos a tener un verano caliente, como escribió un amigo, ¿no? Así es. Eso, casualmente, el título de mi columna editorial del domingo decía el inicio de un verano caliente. Bueno, estamos en esto. Estamos en mucho debate, mucha discusión y muchas reformas que van a terminar generando un impacto en el corto plazo que todavía no se puede predecir si es positivo o negativo. Gracias, Juanca. Gracias. Juan Carlos Argüello, director de economis.com.ar. Le recomiendo que lea esta página, está muy buena. Vamos a ver las últimas cotizaciones para los cereales. Los valores disponibles para la soja, 4.500 pesos la tonelada, maíz 2.550, trigo 2.750, sorgo 2.150. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.500 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.400, en Quequén 4.350. Maíz en Rosario 2.480 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.550. Trigo en Rosario, 2.760 pesos la tonelada, en Dársena, al igual que en Bahía Blanca, 2.800. Girasol en Rosario, 5.140 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 5.056. Y sorgo en el puerto de Rosario, 2.150 pesos la tonelada. La cuenca caprina en la zona sur de la provincia se está fortaleciendo. Hay nuevos proyectos que ya tienen aprobación. Esto significa financiamiento para iniciativas de productores que buscan renovar genética por un lado y en segundo lugar, bueno, incorporar tecnología en sus chacras. De los proyectos que habíamos presentado oportunamente a la mesa ovina caprina de la cuenca sur y el centro de la provincia, que habíamos aprobado por acta en la web, hoy ya está en el tramo final de lo que es jurídico de Nación, están prácticamente preaprobados. Al estar en el último tramo es como que ya salen los proyectos, o sea que hay muchos beneficiarios que van a ser alcanzados por esta ley ovina y caprina, en donde se van a ejecutar proyectos, ahora calculamos que más o menos en 30 días, van a poder nos estarán avisando en estas próximas semanas para poder iniciar el trámite ya de ejecución de los proyectos. Genética, lo que es también el tema de infraestructura y la parte de forraje también. Un rodeo interesante en cuanto a caprinos, ¿no? Sí, en caprinos, en Cerro Corá hay un grupo de productores importantes que están trabajando con un proyecto de aporte no reintegrable, en donde nosotros en la mesa lo hemos aprobado y se presentó en Nación. Y así que creemos que en estas semanas que siguen estaremos teniendo buenas noticias como para poder arrancar la actividad con estos productores a fin de poder fortalecer esta actividad que ellos lo vienen haciendo desde hace muchos años. El autoconsumo, que es lo que hoy los pequeños productores lo realizan, pero además la venta de su excedente y poder de a poco gradualmente ir transformándose en un productor pequeño, pero que tenga una rentabilidad importante para la familia. Y en ese sentido hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, estamos trabajando, estamos realmente con toda la energía, digamos, y con toda la dedicación, lo que es no solo en la formulación de proyectos, sino en capacitaciones también. En el mercado de Liniers entraron 11.007 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 28 pesos con 490 milésimas. Novillos de consumo de 22 a 34 pesos el kilo. Pesados de 28 a 31. Regulares de 20 a 34. Overos negros de 24 a 30 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 25 a 37 pesos el kilo. Vaquillonas de 19 a 33,50, terneros de 21 a 37 pesos con 60 centavos el kilo. En vacas buenas se pagó de un mínimo de 14 pesos a un máximo de 30 pesos el kilo, vacas conserva buena de 13 a 20, toros buenos de 15 a 33 pesos con 80 centavos el kilo. Otro tema, y está relacionado con la forestoindustria, con la finalidad de mejorar la competitividad de la industria argentina, de la madera y el mueble, especialistas del INTI y FAIMA realizaron una encuesta a 447 empresas de todo el país. El informe destaca que la producción bruta de la cadena de valor supera los 13.000 millones de dólares anuales. La producción está abocada principalmente al mercado interno, a excepción de grandes aserraderos, fabricantes de tableros reconstituidos conformados por madera desmenuzada, y un 9% de las firmas encuestadas también exportan, entre las que se incluyen las pymes. En relación a las empresas, el informe detalla que el 98% son pymes, siendo el 78% micropymes con menos de 10 empleados, generan más del 7% del empleo industrial argentino y el 79% supera los 10 años de antigüedad. Otro dato relevante es que la mayor parte de sus ventas está destinada a productos mayoristas, especialmente en aquellas que se especializan en envases, pallets, aserraderos y remanufactura, salvo el rubro carpintero, que se comercializa más de la mitad de sus productos directamente al consumidor final. La inversión de la industria maderera en los últimos 5 años, de acuerdo a esta encuesta, estuvo destinada principalmente a la adquisición de herramientas, un 63%, y maquinarias, un 55%. Otro dato es que el 56% del equipamiento fue renovado en la última década y un 3% tiene menos de un año. La principal problemática detectada, de acuerdo a esta encuesta, por los industriales tiene que ver con trabas en el acceso al financiamiento que obstaculizan la inversión y la competitividad. Entre las dificultades propias de las empresas le siguen de importancia la organización de la producción, los problemas de personal, capacitación y ausentismo, estrategias de venta y equipamiento insuficiente. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minuto después de las 5:30 de la mañana, para seguir hablando de estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese. Ya viene Ana y Jorge con Hola Misiones y toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día.